Hola, Serafines, estamos aquí de nuevo en un vídeo y bueno, como habréis visto en el título, hoy vengo a hablaros de las desventajas de ir a un evento de anime solo, sin amigos. No sé si esto servirá para otro tipo de eventos, pero como yo solo he ido a eventos de anime, pues por eso. Seguramente este vídeo lo subiré un poco tarde o el jueves y lo siento mucho, ¿vale? Pero es que quería acabar, o sea, quería grabar el vídeo, mejor dicho, después de cortarme el pelo en la peluquería, como veis, me lo he cortado. Pero claro, creía que sería poco rato, pero había ya clientes, entonces pues me tengo que esperar un poco. Así que nada, me callo ya y vamos a empezar con las desventajas o los problemas que te puedes encontrar al ir a un evento solo. Te aburres en la cola, a no ser que te pongas a hablar con los de delante o detrás. Pero si eres tímido como yo, pues te tragas toda la cola callado y aburrido. Y aparte que no son 5 minutos, que si habéis ido alguna vez sabéis que las colas tardan lo suyo. Y posiblemente también con ganas de mear. Porque si claro, si vas con amigos, pues ellos pueden guardarte el puesto en la cola y tú vas a un bar, una tienda, lo que sea que haya por ahí, y pues haces tus necesidades. Pero obviamente si vas solo, no puedes salirte de la cola porque entonces pierdes el turno. Entonces pues te quedas ahí de pie, aburrido y meándote encima. Nadie puede sujetarte lo que has comprado. Imagínate que has ido ahí con dinero ahorrado y te has comprado un montón de cosas. Y vas con varias bolsas, una mochila algo llena y quieres ir al baño o encuentras algún cosplayer que te gusta y quieres hacerte una foto con él o con ella. Y claro, en el caso del baño, digamos que mejor no tocar las paredes ni el suelo, ¿vale? Porque, bueno, a saber qué ha ocurrido por ahí. Y a veces las paredes tienen cosas pegadas que... Bueno, sabes que mejor no acercarse mucho. Entonces, claro, ¿qué haces con las bolsas? Porque a veces hay algún gancho para colgar, pero muchas veces no. O tienes demasiadas bolsas o cosas como para colgarlos por ahí. Entonces, no sé, haces ahí maniobras para poder mear sin que toque nada. Y es complicado. Y claro, también si te quieres hacer una foto con un cosplayer, te haces la foto y ya, claro, pero vas a salir con todas las bolsas ahí en la mano y claro, no queda bonito. Imaginaros el caso de que tú seas cosplayer y también hayas decidido ir a comprar algo. Claro, alguien te pide una foto y sales tú ahí, todo chulo con el cosplay y al lado pues una bolsa. Y ve la maleta y todo que... A mí me pasó. Y también tienes el problema en el caso de que cuando que vayas a comprar algo más. Porque claro, aparte, bueno, el primer obstáculo, ¿vale? Es llegar al stand para poder comprar. Porque claro, está todo lleno de gente, que es como una barrera, como un muro, y ahí tienes que pasar ahí para intentar acercarte y poder mirar lo que hay y comprar algo, si es que al final te gusta. Después, que los que están ahí atendiendo te hagan caso, porque claro, con la multitud de gente que hay, no se enteran de que estás ahí. A no ser que le hagas algún gesto así o le digas, ¡ey, ey! O le chilles o algo, pues... No se enteran. Y cuando ya has conseguido pasar y que te hagan caso, el problema está en coger tu monedero o tu cartera, ¿vale? Y que te den lo que quieres comprar, tú pagar, con los brazos llenos ahí de bolsas y haciendo maniobras y malabares para que no se te caiga nada. Y pues... Es complicado, ¿vale? Lo digo por experiencia propia. Lo digo, sí. Por experiencia. Y el último problema que te puedes encontrar... O al menos el último que a mí se me ha ocurrido es... Ya lo has comprado todo, ¿vale? Ya te has gastado todo el dinero o no hay nada más que te interese comprar. Te has recorrido el evento enterito. ¿Qué haces? Porque claro, yo qué sé, te lo has comprado todo lo que querías en 2-3 horas. ¿Qué? ¿Ya está? ¿Te vas? ¿Has estado una hora de cola? ¿Has pagado una entrada para estar 3 horas dando vueltas y te vas? No, ¿verdad? Porque si vas con amigos, pues bueno, todo se hace más ameno, puedes charlar con ellos, te sientas en algún lado, lo que sea, ¿no? Pero claro, si vas solo, ¿qué haces? Aparte, imagínate, ya te has recorrido todo el evento, te has comprado todo lo que te querías comprar, pero dentro de 3 horas o 4 hacen algún espectáculo o algo, ¿vale? A veces hay como escenarios donde hacen concursos de cosplay o cualquier cosa, y claro... Lo que tú quieres ver lo hacen dentro de 3 o 4 horas. Y tú ya te has recorrido todo el evento y has hecho todo lo que quieres hacer. Entonces, hasta ese momento, hasta que llegue eso, ¿qué haces? ¿Te sientas y esperas? ¿O te pones a dar vueltas otra vez hasta que te vean los pies? Creo que ese es el mayor problema.
que te aburres. Te aburres cuando ya te has gastado todo el dinero, no te queda nada más que hacer. Y bueno, chicos, estas son todas las desventajas que se me han ocurrido de ir a un evento solo. Si creéis que se me ha olvidado alguna, se os ocurre otra, pues la podéis poner en los comentarios. Y bueno, y la verdad es que de ventajas también he pensado, pero solo se me ha ocurrido una. Y es que, pues, puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes dar las vueltas que quieras, puedes quedarte 20 minutos, una hora, dos horas, tres horas de pie mirando un stand porque no tienes a nadie que te diga, oye, no, vámonos a otro sitio, no sé qué. Puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes darte las vueltas que quieras, donde quieras. Puedes ir a la hora que quieras, salir de la hora que quieras. Eso. Creo que la única ventaja que le encuentro a ir solo. Pero bueno, si no tienes amigos, o los amigos que tienes no quieren ir, o no pueden, pues te jodes y vas solo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas, muchas gracias por haberlo visto. Si, como he dicho antes, si se os ocurre pues alguna otra desventaja o ventaja, la podéis poner en los comentarios, que a mí me gusta leerlo. Así que muchas, muchas, muchas gracias por ver el vídeo. Like, favoritos y adiós.